por el insustancial cuerpo artificioso del éter luminoso. En la claridad y misterioso los nocturnales encuentros con las crecientes y menguantes lunas, alquimistas de la brillantez condensada en mantos de blancura helada sobre las cumbres antiguas de las montañas sagradas y oferentes mágicas de majestuosidad liviana en las alturas, pero permisivas al calor que las deshace en tranquila y serena recompensa a la solicitud, los brazos extendidos, a la fantasía encapsulada en gotas de rocío germinal por el insustancial cuerpo artificioso del éter luminoso. En la claridad y misterioso los nocturnales encuentros con las crecientes y menguantes lunas, alquimistas de la brillantez condensada en mantos de blancura helada sobre las cumbres antiguas de las montañas sagradas y oferentes mágicas de majestuosidad liviana en las alturas, pero permisivas al calor que las deshace en tranquila y serena recompensa a la solicitud, los brazos extendidos, a la fantasía encapsulada. Estamos aquí con el escritor Alberto Blandón. ¿Qué vamos a realizar hoy aquí en este día con el maestro Hernando Carrizosa? Esto es un evento que se llama una ceremonia clónica. Vamos a elaborar una liturgia, una exposición de pintura, y además vamos a tener conversación directa con el artista. Esta ceremonia clónica es jugar un poco con el mundo desde la perspectiva de lo etéreo, con el mundo desde la perspectiva de un mundo paralelo, y la exposición está muy centrada en el tema del agua. Es básicamente un tema muy femenino, en la medida que toda la figura del agua la representó el artista a partir de la figura femenina. ¿Qué debería conocer la gente acerca del maestro Hernando Carrizosa? Hernando Carrizosa ya es un artista con una muy amplia y muy buena trayectoria en la pintura. Ha abordado la pintura desde diferentes perspectivas, desde ese inicio con contramuros, luego lo de los contornos de caña, luego ese arte tan urbano, tan visual de trabajar los murales, de trabajar desde la perspectiva de los muros de la ciudad y de lo que allí se va desprendiendo, hasta llegar a esto que ya es una serie mucho más sintética de su trabajo, incluso con una tendencia de que un tanto oriental en la medida del manejo, del trazo, de la sensación de movimiento y de la forma como sintetiza cada cuadro con trazos que son muy intensos y a la vez con ese sentido un poco como de otro tipo de cultura más allá de la actual, de la nuestra. Muchas gracias. Elementos, conceptos y prácticas de lo que habíamos dejado de hacer durante un tiempo debido a tantas circunstancias desfavorables como la pandemia, etc. Pero hoy nuevamente retomamos las fuerzas para iniciar el proceso Viva la Vida Viva, que son 6 cantos de reflexión lúdica sobre los elementos naturales.
el trabajo que estamos presentando hoy es el correspondiente al agua, que en vocablo crónico es Orihuanciu Maná, la densidad transparente. Con esta presentación de hoy queremos iniciar el proceso de itinerancia por algunas otras ciudades, empezamos a llevar a Ibagué, a Medellín y a algunas otras partes que puedan. Esperamos poder comunicarle nuevamente aspectos de este proceso y de las nuevas obras correspondientes a los otros elementos, al viento, al fuego, a la piedra, que ya están prácticamente dispuestos para sus presentaciones. Soy actriz, soy poeta, performance, pero bueno, hoy estoy en este espacio aquí en el Hotel Resort, acompañando al maestro Hernando Carrizosa en esta maravillosísima exposición que se están perdiendo quienes no han llegado aún hasta la tierra. Una hermosísima exposición, pueden apreciar ustedes esta obra del maestro Hernando Carrizosa. Y hoy vamos a hacer toda una actividad maravillosa. Escuchen eso, el piano que él está ahí, Julián Bor, que es un gran pianista, que estudió en Rusia y hoy está acompañando lo que vamos a hacer aquí. Vamos a hacer una apertura, una liturgia tulonesa con el compañero Alberto Blandón, con el maestro Orlando Carrizosa, por supuesto, bueno, con Luna Vera, quien les habla. Pero más allá de eso es que puedan venir a apreciar toda esta belleza, a sensibilizarse con estas deidades maravillosas que presenta el maestro y que todo está transitado por el agua, que sabemos que el agua existe desde la mitología, hay muchas deidades, dioses representadas en toda la mitología. Y hablamos de mitología, si hablamos de la mitología tanto griega como nuestra mitología muisca, como la mitología japonesa, todo está siempre transitado por estas deidades del agua. Bienvenidos, como siempre, los amigos. Una alegría volver a vernos. Algunos otros ya nos vemos hace poco. Esperábamos un poco más de personas asistentes, pero allá ellos se pierden de estas maravillas. Pero tendrán la oportunidad de esto es un preestreno, o sea, solamente lo presentamos hoy y luego sí se presentará un poco más. Durante un tiempo mayor en otro sitio donde se pueden asistir varios días, ¿no? Pero pues hasta ahora retomamos fuerzas y decisiones de volver al medio porque hacía rato que no estábamos en esto desde antes de la pandemia, pero entonces el mundo está tan enredado y en medio de tanta violencia y tanto, yo creo que es muy necesario volvernos a encontrar, a celebrar la vida, porque parece que estamos solamente dedicados a la muerte, a destruirnos unos a otros, a acabarnos, y me parece que es muy importante, necesario y conveniente, al menos pequeños grupos, que ya es algo, a ver si poco a poco se va ampliando. No sé si la esperanza, una palabra ya muy perdida, pero bueno, hacemos el intento y como dicen, cada cual pone su granito de arena y algún día llegaremos a hacer una playa, o una playita, que sea. Bueno, intentamos. Eso es, digamos, una de las razones por las cuales hacemos eso. La otra es que no tenemos nada más que hacer. Los que no somos guerreristas, los que no atentamos contra los demás, al menos físicamente, no atentamos
mentalmente, por decirlo, ¿no? Con el pensamiento creemos más en cualquier cambio, transformación, mejora, lo que sea, a través del pensamiento, a través de la actitud y a través de compartir, en el caso nuestro, compartir nuestras expresiones artísticas. La actividad de hoy hace parte de los hechos llamados liturgias clónicas que la unidad cultural Clon, Espacio para la Imaginación, presenta esporádicamente. Clon es un vocablo inventado como pretexto imaginario para realizar experiencias artísticas. Significa realidad paralela a la cotidianidad. Esta lectura integral hace parte de este concepto. No es un ritual esotérico, ni religioso, ni científico. Es un acto lúdico de celebración de vida, del momento y de nosotros mismos. Por eso la indumentaria. Cada presentación es una experiencia independiente, parte de una estructura temática y una sugerencia básica en relación con la obra expuesta. Según el espacio, la circunstancia y los oficiantes, adquiere su connotación particular. La indumentaria es para diferenciar visualmente, el entorno, para aislarnos por unos instantes de la cotidianidad y así celebrarla, haciendo énfasis en la magnitud de esto, porque un gesto, una expresión, hasta una interjección puede ser un acto conmemorativo, un acontecimiento. La rutina, la norma, la convención nos tiene adiestrados, nos vuelve obsesivos. Por eso realizamos esos actos sencillos pero simbólicos. Pueden resultar interesantes, divertidos o monótonos, según cada cual lo vivencia. La idea es compartir otra mirada a estos territorios habitados de todos y de nadie, que padecemos o disfrutamos en la medida de nuestra propia intención. Algunas de las exposiciones temáticas tienen su liturgia integrada con música, teatro o danza, dependiendo de los recursos humanos y físicos disponibles en cada ocasión. Hoy, los participantes de escena somos Luna Vera, Alberto Blandón, Julia Borges, Estela Urrego, y Esteban Pinilla. Pero la intención es que seamos todos quienes con la presencia complementemos este evento. Por eso, en algún momento proponemos la participación de alguno de los asistentes. Porque la vida vale la pena celebrarla, presentamos esta lectura, o más bien, esta mirada. Orihuanzú Maná. La obra que hoy contemplamos es el nombre del agua en vocablo trónico que corresponde a la segunda serie de la colección Viva la Vida Viva, dedicada a la reflexión lúdica sobre los elementos naturales. Es una versión secuencial y cíclica de los estados más comunes del agua, de su presencia en la superficie atmosférica como niebla, nube, lluvia, nevado,
nombrados como espíritus luminares, condensadores etéreos, transfiguraciones desínfricas, manantiales sólidos. Muros vibracionales, efluvios de humedad, senderos de fluidez. Colorarios marinales. Las imágenes fueron dedicadas a la figura humana femenina por considerar la mujer y el agua como las fuentes fundamentales de la vida. Esperamos que estos sencillos cantos hoy invocados sean de su agrado. Fue así, una diminuta cápsula de lluvia condensada, al caer estremeció la superficie de un apacible lago. Su pequeña explosión liberó la fantasía líquida de su piel traslúcida, para que la gracia radial de su expansión traslúcida alegrará nuestra efímera trascendencia. Transparencia sólida para refrescar el trayecto. Las aguas lloviendo bien. Y en la niebla cantando hilo de agua. Breve descripción del origen ciclotónico del agua y su estado de fluidez permanente. Todo se debe a la niebla, a su lenta movilidad traslúcida y desapacible, que sustrae la sustancia visible de las cosas, ubicándolas en esa región ingrávida del pensamiento asociativo, tan similar a los estados cambiantes del elemento aquí expuesto y causal tanto del ritmo como de la prosodia visual y textual de estas variaciones, en el cual se plantea que el continuo ciclo clónico de la fluidez acuafórica es motivado no sólo por el alto porcentaje del líquido tan necesario en la organización biológica de los seres vivos, sino por el desigual acuerdo entre los átomos hidrógeno y oxígeno. Aquamantina, dulce humedad traslúcida, parte nuestra que en todas estás, de
fluida y neutrinal. Niebla, espíritus neblinares, brumática disolución de epifanías, enigmática velo transparente. Lluvias, transfiguraciones densídricas, filigrana arterial, de aluviónica alegría y devastadoras consecuencias, promesa de abundancia. Cataratas, muros vibracionales, espléndidas megalunas de audacia deslumbrante. Gran líquido raudal altisonánico. El agua transcurre, pero cada vez es diferente. Es la misma estructura, la misma agua, por decirlo, pero se cambia. Entonces, por eso se repite. En este caso, la propuesta conceptual es que se repita como el ciclo mismo del agua. Entonces, todo tiene como un concepto básico. No es como otros pintores que trabajan cuadros, sino que esto tiene una estructura, los textos se corresponden a esa estructura. De hecho, la música está creada para esto, porque podríamos ilustrar, ¿no? Con otros, como hacen a veces en ciertas expresiones que ilustran, pero el tema de todo esto es la composición del maestro Julián, hecha exclusivamente para él. Y varía, como el agua, y siendo siempre agua, están diversas. Pero no deja de decir algo. ¿En qué tiempo ha gastado el maestro en hacer esta exposición? 78 años. 78 años. Pero más, no, esta está en cuanto como idéntico. No hablan de tiempo, la creación. Yo comienzo, por eso, a veces empiezo una. Esta obra tuvo una versión, hace como 10 años, pero ahora es otra, totalmente diferente. Sí, siendo como el mismo principio, por decirlo. Pero ya está ampliada y variada.
Y es probable, no sé, pero así son. Es probable que esta sufra odiarlas. Porque al verla y al compartirla, empiezan a surgir opiniones, cosas que le hacen caer en cuenta a uno que. O uno mismo al verla dice, ve aquí. Lo importante es que la gente lo vea, las personas, y no podemos clasificar el tipo de persona. Esto yo creo que le llega a cualquier persona, porque es cuestión visual, es lectura, es música, es todo. Entonces la obra tiene, esa es la obra, porque es una dinámica. Yo no sé de pinturas, pero yo sí quiero agregar algo a lo que diciendo, y es que la obra del maestro tiene una gran virtud, y es que tiene una sensibilidad muy profunda que le cala a todo el mundo. Entonces nada de la obra de Fernando es improvisado, todo como se ve en esto tiene un trabajo de estudio detrás, no son solo imágenes, cada obra significa algo, tiene un contenido muy profundo que toca las fibras de cualquier ser humano, y esta en particular pues es una reflexión muy bonita de tomarse la vida en serio en épocas tan convulsionadas como estas, donde la vida se ha banalizado tanto. Entonces eso me parece súper valioso en este momento, en donde es como llamado a la reflexión de que, oigan, la vida es en serio, y es en serio en todas las dimensiones. Y esto, por ejemplo, tenemos que entender que hay algo más allá. Y es que se transmite con la música, uno va mirando a medida que ustedes iban cantando, que iban explicando, le daban la esencia a cada imagen plasmada en esta exposición. Y sí, estoy totalmente de acuerdo que esto debería saber, conocer más gente, sobre todo de generaciones que no me meto con la generación, porque esto conecta con generaciones que comparten, incluso que estamos todo el tiempo, es que constante contacto con el arte. Sí, yo, como te digo, es mi primera vez, totalmente grande en la vida. Para mí es hermoso, con la música, 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 con la